Mira este espacio, mira esta plaza. Algo no encaja. Desde el primer momento que lo vi, me di cuenta que aquí había un gran vacío. En un primer momento no sabía por qué. Tal vez el mosaico en el suelo, tal vez la sensación de que era una plaza demasiado ancha, tal vez porque de por sí yo buscaba vacíos en Berlín, viniendo de Bucarest, donde había hecho un proyecto de recuperación de la memoria. Por todo eso, aquí, de pronto, buscando y buscando, aparece lo que es para mí la mayor historia de libertad de unos colonos que llegaron a Berlín, provenientes de Bohemia, y el edificio en el que ellos consiguen hacer una vida plena. Yo me identifico desde el primer momento totalmente con esta historia, además, porque de hecho yo soy un emigrante aquí. Yo vengo buscando mi libertad religiosa de la misma manera que ellos venían buscando su libertad espiritual. Todo el proceso, todo lo que yo he estado haciendo durante estos últimos 5 años, van a tomar cuerpo en estos días. Han sido muchos bocetos, mucha búsqueda en archivos, mucha investigación y mucho trabajo sobre planos y sobre imágenes pasadas. Esto que vamos a hacer ahora, en realidad, es algo que yo en mi cabeza he estado haciendo durante los últimos 5 años. La estructura, pues, se ha realizado, como se ve, está hecho en materiales de acero al carbono y el tema de luz está hecho a través de LED. El problema de colocación del LED ha sido el problema más importante, yo creo, que hemos tenido dentro de la estructura. Pues el tema de la estructura no es una estructura de todo complicada. Es una historia de generosidad, en la que todas las partes dan el máximo de grandeza. Los prusianos, a través de su emperador, Federico Guillermo, son capaces de donar esta iglesia a los colonos que tienen que salir de Bohemia en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1735. Los bohemios, a su vez, aprovechan la oportunidad, encajan en Berlín, se desarrollan en todos los niveles, hasta el día de hoy. Todavía es una comunidad próspera, que tienen sus casas al estilo bohemio en el barrio de Neukölln. Incluso han sobrevivido a la propia derrumbe de la iglesia, porque para ellos esta iglesia está aquí. Incluso después, el destino de esta zona, que fue el Checkpoint Charlie durante mucho tiempo, hay un último episodio con la reedificación de esta zona, una vez que cae el muro, en el que el promotor americano es sensible a las peticiones de los colonos checos, de los descendientes de los colonos checos, para dejar vacío este espacio, y de ahí la existencia de este mosaico en el suelo, que es el hilo del que yo tiro para desarrollar toda mi escultura monumental en base al volumen que ocupaba la Bethlehemskirche. No sabemos si el tiempo en realidad existe, más bien pensamos que no existe, o cada día aparece una teoría que lo desmonta, porque el tiempo es una ilusión, y sin embargo hay cosas en la historia que, por su grandeza, por su significado, es lo único que ha existido y es lo único que sabemos que está, ¿no? Entonces, con esta estructura de hierro, lo que quiero es envolver el aire en donde está esa iglesia, y lo quiero hacer además con el mínimo de piezas y con la mayor eficacia posible, tanto de metal como de luz. Entonces, esos trazos en el aire, que es como hacer un boceto rápido, no exhaustivo, lo que finalmente yo veo en la obra física. La obra física representa al 100% lo que a mí me parece que debía de ser. Y sobre todo el efecto que hace en esta plaza es que no la... Siendo una plaza que tampoco es la más grande de Berlín, es una plaza pequeñaja, y es una escultura gigantesca, pero es una escultura que es aire, o sea, no la interfiere. A mí me gusta el espacio, no quiero copar el espacio, lo quiero emplear de la manera más liviana posible. Bueno, pues son esos nervios que ha costado tanto encajar, con esos cables, técnicamente el empalme de esa estructura eléctrica dentro de la estructura metálica ha sido un follón. De hecho, eso es lo que nos ha retrasado.
que el tornillo se pilló el cable. Y el propio montaje de la estructura metálica también, con los tornillos que tienen que entrar cada uno y que se tienen que apretar y que tiene que ir exactamente por el carril y ajustar la pieza, pues ha llevado mucho tiempo. A mí me parece, vamos, ha llevado mucho tiempo, hemos batido yo creo que el récord, pero a mí me parece que luego te pones a mirar y cada empalme pues se resistía. Han sido muchísimas horas, de 7 de la mañana a 8 de la tarde todos los días. Esta pieza está en su sitio, yo ya hablo a través de ella, yo me quito de en medio, tiene que ser la pieza la que consiga transmitir al público de Berlín y a la gente que venga a visitarla, transmitir sentimientos. Thank you.